El monstruo que me rodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. The Monster Lurks, temporada 3, capítulo 1. La alternativa historia de Lisa Garland. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera temporada de The Monster Lurks. Sí, tres temporadas. Bueno, dos y una tercera que se inaugura con este capítulo. Espero que se encuentren cómodamente instalados para disfrutar de este capítulo con el que estaré narrando una historia no oficial. Una historia que, de hecho, fue escrita para una publicación que fue ópera prima. Un libro de mi hermana en el que dedicó una historia, una especie de fanfiction, a Lisa y a Silent Hill. Claro, los nombres en algunos casos están modificados por asuntos de copyright, pero seguro reconocerán a todos los personajes. Y dado que este capítulo es muy poco común a lo que acostumbramos en este canal, quizá quieran solo escuchar la narración. Pero si están mirando el video, en una televisión quizá, o en su celular, en su computadora, les he añadido unas imágenes para acompañar la locución. Quiero agradecerles de nueva cuenta su presencia y atención, así como agradecer a los nuevos suscriptores, Ani-chan Onko, Dr. Lecter, buen amigo, Santiago Meloni y Matthew S. Kennedy. Así como también quiero agradecer los comentarios que han dejado todos, pero en especial Jano Hidalgo, Hansel Alejandro, Raken Time, Dark Base Retro Game World y Brian Matías. Especial mención deseo hacer de En Memoria del Faraón por habernos recomendado a sus suscriptores. Aquí está en la descripción del video un enlace para que vayan a ver este canal que tiene interesantes fandubs y temas relacionados con el anime, el manga y claro está, los videojuegos. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. No quiero pensarlo demasiado, pero tal vez todo está ocurriendo únicamente en mi cabeza. Pude haber tenido un accidente en el auto y ahora mi cuerpo descansa inmóvil en algún lugar. ¿Sucedió realmente o solo lo imaginé? A partir de aquí ya no puedo saber qué es real y qué no lo es. Todo cambia en un momento muy breve, a veces frente a mis ojos. Es como esa clase de sueños en los que uno da saltos de una escena a otra sin conexión. Lisa, ¿qué es lo que te sucede? Pregunté en un cuadro de la pesadilla. No lo sabía. No tenía la menor idea. Lisa. Dalia, Castelo y Lisa fueron las únicas personas con vida que hallé en este pueblo de muertos y aberraciones caminantes. Sin embargo, solamente pude encontrar a Lisa cuando el paisaje se trastocaba en escenario de un cuento de terror. En aquellos instantes donde la ausencia de luz absorbió al pueblo, hablamos de muchas cosas sin percatarme,
cuando creí indagar el modo de encontrar a Lucy. Ella estaba en lo correcto. Yo no entendía nada. Tuve demasiado temor. Diríase que fui un cobarde. Cuando cerré la puerta y me recargué en ella para arrancarla, Lisa aún la golpeaba con angustia, con miedo. Podía escuchar su dolor detrás. Seguía pidiéndome ayuda. A pesar de ello, me fui. Y cuando regresé a la habitación, se había marchado ya. Este lugar no está en el mapa del hospital. Probablemente no estoy más ahí. Es imposible tener certezas en este mal sueño. Tal vez finalmente accedí a la escena de la pesadilla que atrapó a mi pequeña, mi Lucy. De alguna forma siento como si me invocara hacia su lado y así pudiera intuir el camino. Quizás solamente estoy mareado y no sé a dónde ir. El martillo largo es muy útil a la hora de acabar con las horribles enfermeras putrefactas que acechan en cada contorno de la construcción. Pero, ¿y Lisa? Es una enfermera al igual que ellas. Por otro lado, la oscuridad es demasiado densa. ¿Acaso la habré destruido sin darme cuenta, creyéndola uno de los monstruos? Espero que no. Esperaría que no sufriera más, que si logro encontrar a mi hija, ella pudiera escapar con nosotros hacia lo vivo otra vez. Cada lado me parece igual, cada esquina. Solamente estoy caminando sin rumbo. Este cuarto, se escuchan lamentos detrás de él. Lo abro, ahí está esa chica. Alcira, agazapada en un rincón debajo de una mesa. Llora, pero al instante desaparece, como un recuerdo lejano que se impregnó en el sitio o que otro recuerda y yo soy capaz de contemplar. ¿Estoy en la mente de alguien más? ¿Es un sueño ajeno? ¿De Alcira, tal vez? Esta parece ser su habitación, rayada por todas partes con ojos, rostros, trazos indefinidos, hechos por una niña psicótica con un crayón. No obstante, Lucy también es una niña, y los crayones, su material favorito. Alcira debió haberla secuestrado, o aquella mujer Dalia, quien por lo visto es su madre. Sin embargo, la joven no parecía dispuesta a colaborar con la vieja bruja. Fue obligada. Es probable que ella no quisiera hacer ningún daño. Podría estar engañándome a mí mismo y me hallo en la cabeza de Lucy. En una estancia distinta encuentro lo que parece ser otra memoria antigua. Cuatro personas, los líderes del extraño culto que hundió a este pueblo en el caos, supongo, hablan alrededor de una cama con un cuerpo vendado, sobre una semilla sembrada en su vientre. ¿El vientre de Alcira? ¿Eso es Alcira? Aquí es donde encontré su retrato. La mitad del alma está perdida. Es por ello que la semilla sigue en reposo, dice uno de ellos. Y lo que el alma mantiene capturado en esa travesía está profundamente enterrado en el inconsciente, dice otro. Dalia y el director Castelo están ahí. Este se queja. ¿Entonces de nada sirvió? Ese no fue el acuerdo. Dalia dice que solo se trata de tácticas para confundir a todos, pero según ella, usando un conjuro mágico podrán recuperar todo el poder que buscan. Percibiendo el dolor de esta niña,
es seguro que la otra mitad regrese. ¿Qué demonios es todo esto? ¿De qué rayos hablaban? Me horroriza pensar en el papel de Lucy en este juego. Alcira. No, es imposible. Aunque Lucy no lleve mi sangre, a pesar de haberla encontrado en esa carretera, no, no lo creeré. Bajo unas escaleras. Todo está oscuro. No hay paredes alrededor. La linterna apenas señala un suelo debajo de mis pies. Llego al piso y descubro a Dalia. Aquí, junto a la hechicera, están aquel cuerpo vendado en una silla de ruedas y Alcira. Pero esta vez no es un recuerdo. Esto ocurre realmente aquí. Aunque no. El cuerpo cubierto de vendajes era Alcira. Debía ser Alcira. ¿Por qué una está inclinada y sana y la otra vendada, siendo ambas la misma persona? Me enteré por casualidad sobre el incendio en el que se accidentó. Vi en un video a Lisa relatando cómo, a pesar de los cuidados constantes, sus quemaduras nunca se curaban. Expelían coágulos sin cesar. Me pareció terrible. La enfermera se preguntaba qué era lo que mantenía con vida a aquella niña de 14 años, completamente carbonizada, y prometía no decir una sola palabra sobre el asunto. Ella no estaba involucrada en la secta. Sin embargo, la amenazaron. Tenía que mantenerse callada. Ahora tengo más claro aquel escrito en su diario. Le pedí al doctor que no me dejara estar a cargo de esa paciente. Es muy extraño, está viva, pero con heridas que no sanan. Le dije al doctor que renuncio, no voy a trabajar en ese hospital nunca más. El cuarto está lleno de insectos, incluso con las puertas y ventanas cerradas entran a picarme al hospital. Me siento mal. Necesito deshacerme de esto, pero nada pasa. Vomito pura bilis, sangre y pus fluyen de la llave del cuarto del baño. He tratado de detenerlo, pero no cesa. Necesito droga. Ayúdenme. Deseo ayudarte, Lisa. Tengo el presentimiento de que cuando haya el modo de sacar a mi hija de aquí, también podré hacerlo contigo. Y me ocupo de eso ahora. Por fin estoy cara a cara con la maldita bruja responsable de todo. Bueno, bueno, ¿quién iba a pensar que llevarías las cosas tan lejos? Dijo la bruja. Le exijo que devuelva a Lucy. ¿Qué es lo que ha hecho con ella? ¿De qué estás hablando? Replicó. Ya la has visto varias veces restaurada a su yo original. Entonces le contesto, le digo que no tengo tiempo para bromas. Y vuelve a replicar, ¿acaso no puedes verlo? Ella está ahí, dice señalando a Alcira, sentada en el piso. Eso es absurdo. Tú eres el único que lo cree así, responde otra vez ella. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Y entonces responde Dalia. Desde hace 7 largos años, cuando ocurrió aquella tragedia, Alcira se ha mantenido con vida, sufriendo un infierno peor que la muerte. Fue encerrada en una pesadilla infinita de la que no puede despertar. El gran Samael se alimentó de esa pesadilla mientras esperaba el día de su renacimiento. Ese día es hoy. Nuestra salvación se aproxima. Todas las almas serán liberadas del dolor y todos nuestros pesares serán arrasados. El día del juicio por fin está aquí. Mi hija se convertirá en la madre de Dios. Una gran luz me ciega momentáneamente. Los cuerpos de Alcira y Lucy
han desaparecido. Se han unido en uno solo, un ser que irradia luz, vestido de blanco, a semejanza de un ángel. Me observa con gran pesar mientras aguarda por instrucciones o por algo. ¿Pero qué? Alguien dispara a Dalia con un revólver. Es el doctor Castello. Deja de hacer todo este alboroto. Regresa las cosas a como estaban antes. ¿Pedí yo esto? Nadie me utiliza. No escaparás con el poder. Dalia aún levanta la cabeza y responde que ya no lo necesitan. Su tarea está cumplida. Responde entonces el doctor. Dios, ¿nos estamos calentando? Mejor enfríate para ver esto. Saca un frasco con una extraña sustancia de color rojo. ¡Aglófotis! Creí que se había terminado, chilla la vieja. Él dice que tiene todo un campo de cultivo con mucha más de esa planta. Dalia grita que se detenga. Sin embargo, no hay nada que hacer. El doctor arroja el recipiente hacia el Cira. El líquido se estrella en la cara del ente y este lanza un grito de dolor. De su espalda comienza a brotar un ser enorme y alado, con cabeza de cabra y cuerpo femenino. Samael. Castello retrocede. Parece que no esperaba semejante resultado. Dalia empieza a carcajearse macabramente. Samael se eleva, saca rayos de su pecho. Con ellos quema y termina a la horrenda hechicera. Castello se ha escondido. No importa. Yo solo debo eliminar a esta cosa. No puedo perder nada más. Lo único que se me ocurre es esquivar sus ataques y dispararle con mi escopeta, como lo he hecho con todos los engendros que me han salido al paso. ¿De qué podrían servir unas cuantas balas contra un dios? Y no obstante, moriré peleando. No soy de los que se sientan a esperar su fin. Un momento. No puedo creerlo. Se ha detenido en el aire. Se retuerce y brama lastimeramente. Lo vencí. No sé cómo. Papi. ¿Papi? Dijo. Lucy. Cae al piso el ente lumínico del principio. Aquella jovencita de blanco, respirando desahuciada. El aliento la abandona. Del cielo empiezan a caer copos de fuego. Se escucha cómo queman el aire, cómo lo cortan. La joven me ve con un gesto profundo de dolor y cansancio. Es el momento. Dalia dijo que ella tenía el poder de crear vida. Escucha, Alcira, perdóname. No pude ayudarte. Sé todo lo que pasó y sé que no fue justo. Mi pequeña Lucy, ¿qué piensas hacer? No puedo salir. No puedo seguir. Las lágrimas me cortan el habla. Gracias, papi. Fue su voz, no hay duda. Cambia en las siguientes palabras. Quisiera retroceder el tiempo, mas no está ya en mis manos. El mundo de pesadilla, el limbo entre lo real y el terror de la muerte, se cae a pedazos. Samael se ha vuelto dentro de mí como mi parte oscura y descansa por el momento. Pronto este cuerpo desaparecerá y necesito crear uno nuevo para seguir viviendo en él, pues no puedo morir. Tú saldrás ahora de aquí. Tu conciencia regresará a tu cuerpo y seguirás viviendo. En cuanto a ese repugnante ser, señala a Castello, recibirá su merecido al instante. Esto es inconcebible. Es Lisa. Sale de una abertura en el suelo y sujeta al doctor Castello, totalmente paralizado por el susto. Lisa,
Su rostro y su cuerpo sangran como cuando la abandoné, cuando se percató de todo. Edgar, me dijo la última vez que hablamos, ya lo entendí. ¿Por qué sigo viva cuando todos los demás están muertos? No soy la única. Hay muchos más caminando por ahí. Soy igual que ellos, solo que no me había dado cuenta. No me dejes, Edgar. Por favor. Tengo miedo. Ayúdame. Sálvame de ellos. Por favor. Edgar. Empezó a convertirse en una muerta con el ánima por fuera. Una muerta errante. Lloraba. Se acercó a mí con los brazos extendidos y rígidos. Los ojos en blanco. La empujé. Y corrí a la puerta. Nada más. No volveré a correr, Lisa. No hice nada por mi hija. Sin embargo, intentaré hacer algo por ti. Fuiste la seña más injusta del trayecto. Alcira, ¿qué hay de ella? Señaló a la joven enfermera. Lisa fue tu única amiga. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas sus lágrimas al limpiarte aquellas horribles llagas? Es el último recurso que empleo. No tengo seguridad de su eficacia. Sí, lo sé bien. No puedo devolverla al mundo de los vivos, puesto que ya ha cruzado el umbral. Me ayudó, aún después de muerta, y también a ti. Fue la única que compartió conmigo el dolor de la infancia y el dolor de crecer. Por eso la recompensaré. No será una de ellos. Puedo soñar aún con la realidad que ambas deseábamos. Una realidad etérea, justo como la que hemos vivido en este pueblo. No obstante, será el extremo opuesto, el sueño más dulce que hayamos tenido. La colocaré ahí mientras puede reencarnar al igual que yo. Y entonces nos volveremos a encontrar. Estaremos juntas y seremos felices. Tú podrás presenciarlo también. Esta que ves aquí es solamente mi antiguo reflejo en ella. Ya la hemos rescatado, papi. La joven junta sus manos y crea una esfera de luz. La energía se condensa, adquiere forma. Es un pequeño bulto, una bebé. La hizo con sus últimas fuerzas. Me la extiende sin decir nada. Es Lucy. Mi pequeña está de vuelta. Alcira me observa por última vez y señala una abertura en lo oscuro por donde se filtra la claridad del día. La veo durante algunos segundos más. Mientras tanto, Castelo trata de librarse de la Lisa fantasma, pero ella comienza a jalarlo hacia el hueco del que emergió. Lo vence, y ambos caen. Él, lanzando un alarido semejante a una sirena insoportable. Imagino lo mucho que la hizo sufrir. Cómo la humilló. Todo ese asunto de la droga. Por eso me alegro cuando escucho ese grito. Me alegro por ti, Lisa. Estarás bien. Corro con la bebé hacia la luz. Alcira deja de señalar la salida y se vence, mientras el fuego sigue lloviendo en su inframundo. Escapamos al exterior y continuamos en la carretera. Nieva frío aquí afuera, mas no siempre lo hará. La esperanza del futuro volvió a nosotros. La llevo cargando en brazos. Lisa, por eso estoy esperándote, aunque solo sea en mis sueños. Adiós. Adiós, Lisa. Pues bien, eso ha sido todo. Así concluimos este capítulo. Espero que les haya gustado los datos del libro.
Los pongo en la descripción del video. También los he estado mencionando en las cajas dentro del video. Espero que se sigan cuidando. Recuerden que es posible que haya una tercera ola de contagios. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el siguiente sábado. Recuerden, ya estamos en la tercera temporada. Recuerden suscribirse si no lo han hecho aún. No olviden indicarnos si les gusta o si no les gusta el video. Si se presta, si les place, comentarnos también qué les ha parecido. Nos vemos la siguiente semana. Y recuerden, no vayan a encender la luz.